aporte a la cultura de nuestra región del Biobío. Les da una cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la exposición denominada Por necesidades de la empresa, del destacado artista visual Juan Pablo Bascourt Riquelme. El nombre de esta muestra tiene relación con aquellos despidos injustificados que se suscitan. Contiene 100 obras de diversos tamaños, creadas bajo una técnica de pintado paralelo, considerando entre 10 a 15 cuadros, en su mayoría son acrílicos. Yo voy a dejar a ustedes, con ustedes, perdón, a Joana Martín, que va a hablar de la obra de Juan Pablo. Ella va a hablar a nombre de Walter Barno Messi. Joana, por favor. Seguramente por la condición formativa del autor, del artista Juan Pablo Bascourt, por su cercanía con la arquitectura, Juan Pablo Bascourt establece una composición a partir de un trazado regulador que establece un juego entre una horizontal y una vertical que es de alta pregnancia icónica. Eso se ve reforzado por una forma, una figura humana que es protagónica y que ocupa en todas sus pinturas un lugar relevante. Juan Pablo Bascourt nos plantea una figura humana que no es la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es una figura humana que se desarma. Es una figura humana que parte del estereotipo, pero que termina deshaciéndose para ser reestructurada, para ser recompuesta, para ser resignificada. A eso se debe también el nombre con el que ha titulado su muestra, Por necesidad de la empresa. Esta forma que aparece desarmada se desarma justamente a partir de esta condición estructurada, perversa, que hace que la forma se deforme, es decir, por necesidad de la empresa. Solo me queda agradecer a Juan Pablo Bascourt por esta exposición, porque estoy segura que este proceso también tiene que ver con sus propios devenires. Muchas gracias. Yo quiero, en ese sentido, yo me siento bastante imposibilitado de verla porque mis ojos están mal. Pero de todas maneras, estoy aquí para rendir cuenta, para establecer mi relación de mucho tiempo con el artista y con la familia del artista, especialmente con su madre, por lo que me alegra que esta exposición, y me lo han dicho muchas voces, es una gran exposición y de carácter histórico para el artista y a lo mejor también para la pintura local. De modo que me alegra de estar aquí, felicito al artista y espero que su obra sea cada vez más destacada, cada vez más conocida y cada vez más representativa de las artes de la región. Eso es. Voy a dejar con ustedes ahora al artista, a Juan Pablo. Juan Pablo, por favor. Para mí es importante explicar distinto mi obra en el sentido fácil de explicar. No hay ningún concepto que no tenga dos extremos. Cada palabra significa en positivo algo y cada palabra significa en negativo algo también. Así como el título de la exposición significa algo positivo, también significa algo negativo, pero en dos extremos diferentes. Y vivimos y vamos a seguir viviendo, ¿no? Siempre es lo mismo, en extremos, tremendamente extremos. Porque si antes era blanco y negro y algo no me gustaba, lo mataba. Hoy día no existe blanco y negro, existen infinitos grises. Y eso hace que los límites se transformen en cosas enormes y tan grandes que hace que uno no las entienda. Y uno no las entiende porque no tiene tiempo ni siquiera para pensar lo distinto que es vivir hoy a antiguamente. Entonces esta expresión
o esta técnica desaforada y muy desfachatada en mi quehacer, después de un año exiliado de la docencia, hace que no pueda dejar de hacerlo durante 8 horas. Y para cómo está el país y la arquitectura, mejor pinto que andar cobrando. Entonces, es fascinante meditar todo el día, pero uno no sabe tampoco para qué. Pero es lo que hay que hacer. Entonces, finalmente, les doy las gracias a todos. Soy de una nueva empresa, soy un pintor profesional, trabajo 8 horas diarias y este es mi rendimiento de 4 meses, excepto los cuadros grandes que fueron en la exposición antigua. Gracias.